cancha. Saluden, saluden. Hola. Para la página web. ¿Cómo se llama la página web? Los rompelanza.com. ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos bichos sacamos? Y vos sacaste 10, Marco sacó 80. No le dan los números. Y yo 20. En total 130. No le dan los números, ¿viste? ¿Viste que te dije que no le iban a dar los números? A ver, Marco. No, 140 en total. Explícale a la gente que va a ver la página cómo se filetea. ¿Cómo se filetea? Bueno, así. Ahí está. Así se filetea. Así queda. Así queda. Así queda. Así queda, perfecto. Ahora vamos a proceder. Bueno, Marco, a ver, dame lugar, déjame el chon. Limpiamos la tabla para que. Un segundito. Ese. Mostrar cómo se hace el filet de pejerrey. Buscamos el pejerrey. Limpiamos la tabla primero. Por favor, sí, señor. Ayudante. Después, lavar la tabla. Ahí está. Si no, nos va a comer. Más rápido porque están grabando con el tele. No importa. Bueno. Dame lugar. Después del fileteo de él. Va a buscar el pejerrey. Mostrar el pejerrey. Previamente descamado. El tamaño de la mano, ¿estamos? Previamente descamado. Descamado por Chom, mi ayudante. Cortamos la cabeza. A la altura de la aleta. ¿Estamos? Ahí está la aleta. Ya. ¿Está? Le hacemos así para el costado. Colita para los gatos. Y ahora, a ver cómo te quedó la pieza. Ahí está. Perfecto. Agarramos el cuchillo con la punta, te interviene fila como este. Con el cual se compra uno de estos. Para fila. Perfecto. Agarramos el lomo, ¿vamos? Del lomo. Del lado de la cabeza hacia la cola. Y le damos. Y le damos hasta que se sienta la parte durito. Se siente durito. Ahí. Bien. Bueno. Ahí está. Un poquito se separa. Separamos un poquito. ¿Del espinazo sería ese? El espinazo. Bueno. De un lado lo podemos hacer con la mano. Esta es una nueva. De un lado. ¿No va a quedar espinitas? Mejor con el cuchillo. Chon, no te sigas, esto es para la página. Bueno, en realidad está en YouTube y después. Costeamos el espinazo con la punta del cuchillo. Vamos abriendo. Un fileteo rápido. ¿Qué diría Chichita del que haga si te ves haciendo esto? ¿Quién? Chichita del que haga. Bueno, es muy viejo, o sea. Vos sos yo, me la marca. Claro, bueno, vamos de nuevo. ¿Qué diría Arguiñano si te viera haciendo esto? Me llamaría. ¿Carne de cocina? Por supuesto. Elgourmet.com.ar. Solaniche. ¿Te das cuenta cómo hacemos publicidad los demás? Bueno, importa. Entonces, costeamos el espinazo de los dos lados. Sí. Sí. Después agarramos la colita. La parte de la colita, el espinazo, y tiramos. Tiramos. Y salga todo el espinazo. Ahí está, perfecto. Sale todo el espinazo. ¿Y cómo quedó entonces? Entonces, ahora está sucio. Vamos a pasar un poquito el cuchillo. Salga un poquito. Nunca se olvide de las aletas, por favor. Un detalle, ¿eh? Esto. Ahí le damos. Tío, cuando cortaste el bicho, ¿no te convenía cortarlo de abajo de las aletas? No, porque desperdiciamos carne. Hasta parece que supieras.
pica el tema del jalet. Ah, con razón tiene que estar muy afilado. Sí, muy afilado. ¿Ves? Acá hay otra. ¿Y los huesitos que quedan? Ahí está. Cuando los fritas. Primero, bueno, ese ya es la otra parte de la. Le damos una última limpieza, por la duda que queden escamas. Limpiamos bien. Paco, ¿te diste cuenta que tenés quemadas las manos? Sí. Oye, cuando me estaba bañando. Tengo negras sus brazos. Eso me parece que mucho sol de la pesca de cuándo, de hoy. De hoy. Ahí está. Así queda. Perfecto. Con los otros pejerrey chiquitos que vayan a quedar, ¿qué vamos a hacer? Mientras más grande el pejerrey, mejor para poder filetearlos. Porque son chiquitos, un poquito incómodos. Con todo esto, que son de medianos a chiquitos, vamos a hacer un escabeche de pescado, de pejerrey. Ok. Y ese es para la próxima. Sí, para la próxima. Bueno. Saludos a la gente. Un saludo para todos los chicos que vean la página. Acuérdense, www.losrompelanchos.com.ar.